Tras caer en sus últimas dos peleas contra Gerbonta Davis y Kate Thurman, respectivamente, el peleador tejano Mario Barrios ha recuperado la confianza de cara a su combate del próximo sábado, 11 de febrero, contra Giovanni Santiago, a quien espera vencer y dar así un paso importante hacia su sueño de convertirse en bicampeón del mundo. Ex campeón de las 140 libras y de 27 años de edad, Barrios ha vuelto a entrenar bajo las órdenes de su ex entrenador Bob Santos, de la mano de quien espera imponerse ante Santiago y empezar a forjar un impacto significativo en las 147 libras. Una victoria me coloca en la posición en la que quiero estar, que es competir por un título mundial. Muchos títulos han quedado vacantes últimamente y creo que con una buena actuación podría meterme en la pelea con cualquiera de los campeones mundiales de la división. Mi objetivo ahora mismo es convertirme en bicampeón del mundo y eso es lo que me he propuesto. Una victoria me daría el siguiente paso para acercarme a una eliminatoria por el título o a los grandes nombres del peso welter, manifestó Barrios, quien ha ganado 26 de sus 28 peleas en el pugilismo rentado, 17 de ellas por la vida. Del knockout. Asimismo, Barrios habló sobre lo que espera de su rival y advirtió que no cometerá errores en busca de la victoria. Creo que Giovanni es un luchador de calidad. Tuvo una pelea reñida con Adrian Bronner, que muchos dicen que debería haber ganado. Pensé que luchó contra Gary Russell, pero Gary es un gran luchador. Personalmente, creo que Santiago es un tipo al que si lo tomas a la ligera te puede hacer quedar mal. De ninguna manera pretendo faltarle el respeto, pero voy a demostrar por qué he aparecido en dos eventos principales de Pague por Ver y soy un antiguo campeón del mundo, señaló Barrios. Finalmente habló sobre la importancia de volver a pelear en San Antonio ante su gente. Siempre estoy emocionado de dar a mis fans en casa una pelea entretenida. Amo de donde soy y siempre estoy orgulloso de subir al ring representando a San Antonio. Estoy muy agradecido por tener otra oportunidad de pelear frente a los aficionados de San Antonio. Va a ser una noche explosiva de boxeo y promete una pelea llena de acción, declaró el otro era campeón del mundo.